lo que tengo detrás, una de las maravillas del mundo. La emoción de poder llegar aquí es física. Cuando llegas aquí y te asomas por la garganta o caminas por la selva, hay una sensación de felicidad en tu cuerpo, que es lo que todos buscamos cuando viajamos. ¿Cuál ha sido la respuesta comercial que ha tenido este vuelo? Bien, una respuesta buena, significativa. Tenemos una ocupación del 80% para los primeros 3-4 meses de operaciones, lo cual no está nada mal. Y ahora tenemos que redoblar esfuerzos en la región, no solo en la Argentina, para poder mantener este ritmo de ventas durante todo el año e inclusive poder ir aumentando frecuencias, que es lo que hace la operación rentable, y poder ir sumando inclusive plazas hoteleras y diversos productos a lo que es lo primero, que es el avión y la conectividad. Está llegando un Airbus. ¿Hay posibilidades de que cambien al más moderno, al Boeing, al Dreamliner? Sí, estaba pensado comenzar a operar con el Boeing 787 por cuestiones logísticas y de entregas de aviones, que Boeing ha estado un poco atrasada este año. No hemos podido cumplir con ese inicio, pero esperamos estar trayendo el nuevo 787-9 antes de fin de año, con una nueva clase business que dará mucho que hablar. ¿Acorta el viaje? ¿También es un avión más rápido? Es el avión más rápido en su tipo del mundo, acorta en casi 45 minutos un vuelo de un promedio de 11 horas, lo cual es muy significativo, y la sensación dentro del avión es totalmente diferente a cualquier otra aeronave. Bueno, ¿sería el viaje más rápido de Europa a Argentina? ¿Que esto da algún potencial comercial adicional, digo, a lo que es la belleza de Cataratas? Sí, yo creo que compite inclusive con el Caribe, ¿no? Son las 9 horas que separan Madrid de Iguazú, son las mismas que separan a Madrid de Costa Rica, o a Madrid de Panamá, o a Madrid de Cuba, o a Madrid de Colombia, de Cartagena de Indias, que son destinos que el europeo tiene muy presentes, ¿no? Entonces, poder competir con la misma cantidad de horas y con lo que tengo detrás mío, que es algo tan emocionante para el europeo, que empieza a tener una conciencia de sustentabilidad muy grande en búsqueda de sus vacaciones, que creo que este puede ser el sitio indicado para apostar. Bueno, ¿cuál es el potencial que le ven a la región como destino turístico, y si eso los puede llevar a tener una inversión en otro plano, en este caso en el plano hotelero? Sí, estamos analizando las inversiones hoteleras hace ya más de un año. Es un sitio que, como todo lo que tomamos en la familia, lo tomamos con mucha seriedad y pensando a mediano y largo plazo. No somos aventureros, no tenemos fondos ni bancos detrás, ni grandes deudas que alimenten sueños desmedidos. Por lo tanto, este vuelo nos costó 2 años poder ponerlo en práctica. Hace un tiempo que estamos trabajando en la búsqueda de oportunidades hoteleras. Estoy seguro que probablemente algún día pronto podamos anunciar también el poder paquetizar el vuelo más avión dentro de nuestra misma empresa, lo que hace que la posibilidad de poder comprar un paquete a precios asequibles sea mucho más atractiva para el turista europeo.